Estamos viendo, eh, viendo a Ming Shi, esta modelo ángel de Victoria's Secret asiática, para recibir a Rebeca Maxice, consultora de imagen y moda, que siempre nos trae ella la información. Yo la quise recibir con esto. ¿Cómo ves? Pues Pobre, pobre la verdad. Pobre, y yo pobre. Yo me pregunto, ¿cuánto pesará lo que, lo que les ponen en la cabeza? El tacón. El tacón. Los vuelos. Ser modelo no es fácil. No, no es, no es fácil. Además, el des, es el desfile más visto en la historia de los. Fashion shows, y yo entonces... te he puesto que la caída más reproducida y, y más reproducida, no pobre. Pero dos cosas que me encantaron, obviamente que se caiga es, es noticia, pero cómo la ovación a la gente en claro. señal de apoyo y de no te preocupes, no, te, somos no, seres no humanos, pasó humanos. nada, cualquiera le puede pasar. Y su compañera que se detiene y como que de alguna forma pues, le, le entrega en el escenario, claro, ¿no? eso es verdad. Le digo estas cosas eh. lo hizo muy bien. Ya hablaremos del desfile que lo van a retransmitir el 28 de noviembre, o sea la próxima semana. Y entonces vamos a recapitular qué es lo que se vivió además de esta caída en el desfile más visto. Así es, ya no saber la información y del último desfile Exacto. de la Moïse. brasileña guapísima Ambrosio, ¿no? De Alessandra Ambrosio. Pero bueno, ya nos tendrás esos detalles, ya no lo pasemos, muchachos, pobrecita. <laughs> Oigan, y viendo pues estas pasarelas, se cerró Fashion Week yes. el viernes. Ya fueron seis días donde más de 30 diseñadores nos presentaron sus colecciones Spring, Summer, 18. Y quería mostrarles las últimas tres que me parecieron, bueno, que se convirtieron ahora en mis favoritas. Y voy a empezar con eh, la diseñadora Vero Díaz, que ella se inspiró en la cartografía, la navegación y en los piratas del siglo XVIII para presentar, bueno, en esta colección de primavera. Vemos ahí la mezclilla desgarrada con estos ojillos cromados, los... Prints en, en temas de, de la navegación. Así está la colección de Vero, está Díaz. Bonita, sí, Vero Díaz. Vero sí, okay. Con mucha mezclilla. Mucho, otra vez, ajá. Sí, y muchos estampados. Me voy con Alexia Ulibarri, que ella se inspiró en la película de Romeo y Julieta de vas Lurman en, la, en, la, en la estética visual, ajá, muy romántico porque vemos corazones, pero también vemos colores intensos. Hay uh -huh. frases para Romeo y para Julieta en colores verde, azul, bien padre, muchos fíjate, flecos. Dijiste Romeo y Julieta, yo me imaginé como colores muy suaves. No, no, no esta no. onda es más eh, rockera. Ah, ok. Sí. sí, colores muy fuertes. Y que además Alexia ya quería hacer algo para la Ciudad de México y bueno, la riqueza visual de nuestra ciudad también la inspira. Y por último, el último día de Fashion Week se celebró en el Monumento a la Revolución, donde Lorena Saravia nos presentó su colección con 50 looks y ella se inspira en la mujer actual mexicana, es decir, esta mujer 4x4, todo terreno, que es mamá, trabaja, etcétera. Cocina, algo así limpia. cocina limpia sí y fueron siluetas eh, simples en tonalidades negras y blancas no. un look también muy deportivo pero a la no. vez elegante vemos ahí sneakers pero botas igual eh, accesorizados con vestidos tipas vestidos poco, largos tripas botas un poco tipo vaquero ¿no? botas vaqueras exacto Ah, mira nunca se me hubiera ocurrido combinarlas sí y le, le tenis, da con el vestido de noche con el vestido de noche exacto wow. Es una onda. Sí, me gusta, va muy actual, cómodo. Muy cómodo. Guapo y cómodo. 100%. Oye, retomando al, al tema de las modelos, Forbes cada año menciona a las modelos más, me, bueno, mejor pagadas del, de cada año. En esta ocasión mencionó a 10 antes era, mencionaba una, bueno eran lista de 20 y ahora la que destronó a Giselle Bunchen, a la brasileña, guapísima, guapísima. es Kendall Jenner de la familia de las Kardashian, Ajá, es guapísima de 22 años, guapísima. nada más que gana 22 millones o sea ganó el 2017 22 millones no esto es le suma además de sus pasarelas porque tiene una marca de ropa y diferentes campañas como Adidas pues la jalan para promocionar sus, sus ¿Cuántos prendas. años tiene? 22 años 22 Ganó años. Un millón de dólares por año. ¿Por, a, ¿por mes? De, sí, digo, por año de edad. Por me, año digo, de edad, ah, claro, no. sí, literalmente. Oye, wow. Lo, lo que hay que decir también es que, eh, bueno, luego las modelos son. De, de, Su vida de modelos corta, digamos, es corta, digamos. ¿No? Entonces. Mientras son jóvenes, producen. Tienen que producir, ya, exactamente. A las marcas de ropa. Ya a las de marcas de ropa. Entonces, en segundo lugar quedó Giselle Bunchen con 17 millones, que bueno, pues nada mal. Ella llevaba ya cinco años en primer lugar como siendo de las mejores pagadas y bueno, pues ahora queda en segundo. Sí, y esto sí, se es debe a que rara. también le bajó el ritmo para dedicarse a su familia. Después, en cuarto lugar está Adriana Lima, otra brasileña que modeló también en el Victoria's Secret desde las sí. veteranas. Las hermanas Hadid, Gigi y Bella quedan en quinto lugar y en noveno. Estas hermanas, pues ahí van con... Yes. Bueno, Gigi acaba de lanzar sí, una bueno, colección de maquillaje valvísima. con Maybelline y zapatos con Stuart Wiseman. Carly Close en séptimo lugar. Qué Liu Wen es la primera niña. asiática que, que, que está dentro de esta lista. Y la primera modelo Curvy en décimo lugar, Ashley Graham. Entonces, Eso nos gusta, ¿no? Eso nos gusta, exacto, que haya de todas las variedades. Y bueno, pues ahí están las mejores pagadas del 2017. Sí, nos gusta porque, es, lo hemos dicho mucho, son ejemplo para muchas chicas. Para entonces, muchas chicas. Ver que una niña que no tiene pues la estructura de modelo flaquita, flaquita sin formas, pueda triunfar. Bueno. Pueda triunfar. Además, hablando de, del tema de las curbies, eh, Louis Vuitton y las, los grandes conglomerados de moda lanzaron hace un par de meses la nueva política para sus modelos. Esto quiere decir que las modelos deben de pesar. Bueno, no no van a aceptar modelos que sean talla 34 y en talla 36 para hombres. Deben de tener, bueno, mayores de 16 años y siempre acompañadas con sus papás. Temas de salud, tienen que entregar una carta responsiva o certificado médico donde prácticamente sí. estén bueno, ahí especificado no, no, bien de no salud. Estén, ya sí. sabemos que se dio mucho anorexia, bulimia, etcétera, Entonces, sí. los por esa exigencia de estar espectacularmente delgada. Muy, muy delgadas, exacto, muy ¿no? delgada. Entonces, pues ahí está la información. Modelaje responsable. Exacto. Muchísimas gracias, guapa. A ti, mi marca. Ajá.